wrote your name in the fog of the window. I guess we're both always thinking you. What you say, what you don't. Muy buenas, cerebritos. Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Elizabeth Delgado, estudiante de tercer año de medicina y dreamer. Y esta semana les voy a explicar un par de cositas acerca de las prácticas que estuve haciendo en laboratorio en inmunología. Intentaré explicar de manera muy breve y concisa qué fue lo que hicimos en estas prácticas, aunque ya les adelanto que necesito estudiar. Y con esto viene la siguiente pregunta, y es: ¿voy a hacer una planificación para estudiar toda la asignatura de inmunología en el futuro? Y como siempre, me gustaría que me dijeran si este tipo de contenido les interesa, ya que por ejemplo inmuno es una asignatura que voy a tener que hacer, digamos, es una asignatura anual y la voy a tener que hacer completa porque yo no pude hacer el primer parcial liberatorio de todo el contenido del primer semestre. Así que obviamente cuando hay esta cantidad de contenido hay que planificarlo bien. Déjame abajo en comentarios si te interesa, pero de momento nos vamos a la semana de prácticas. La citometría de flujo, con ese nombre tan raro, es una técnica de laboratorio que permite analizar células individuales de manera muy detallada. Intenta imaginártelo como si estuvieras como en una discoteca y antes de entrar te hicieran pasar por un detector de metales. Pues la citometría de flujo sería algo parecido. Pasa célula a célula y a partir de ahí se puede analizar el tamaño, la forma y por tanto qué es lo que hacen. ¿Y cómo funciona exactamente, Elizabeth? Lo que voy a contar ahora nosotros no lo hicimos en el laboratorio, pero sí que preparamos las muestras para poder hacer posteriormente ese procedimiento. Entonces, las células lo que hacen es pasar por un haz de luz y el citómetro, que no deja de ser sino un aparatejo que está por ahí, mide las propiedades de la luz que se dispersa y la fluorescencia emitida por cada una de las células que pasan. Y como digo, eso da la información acerca del tamaño, acerca de la forma y por supuesto todo esto sirve para, sobre todo, el diagnóstico clínico, además de investigación y otras cosas. Ayuda por supuesto a identificar las células en el cuerpo, a saber cómo funcionan y por tanto a detectar posibles alteraciones que provoquen ciertas enfermedades, sobre todo trastornos del sistema inmunitario o incluso el cáncer.
tipo de técnica, por tanto, es la inmunodifusión. La citometría de flujo era para analizar la forma, el tamaño, etcétera, de la célula, y la inmunodifusión se utiliza para medir la cantidad de proteína en una determinada muestra biológica. En una inmunodifusión simple, lo que se hace es que se colocan las muestras y el antisuero en unas placas de agar, que no deja de ser una especie de gelatina, o al menos se le parece un montón, y se observa la formación de unas líneas de precipitación allí donde estén las proteínas. Sin embargo, cuando se usa una inmunodifusión radial, se coloca la muestra, como decía el profe, en un pocillo central y el antisuero en un anillo alrededor de esa. Y entonces la distancia recorrida por esa línea de precipitación se utiliza para medir la cantidad de proteínas que hay en esa muestra. Y otra vez, esto sirve para diagnosticar determinadas enfermedades e incluso para controlar la respuesta a tratamientos que se esté dando para esa enfermedad. Bueno, cerebritos, espero que les haya gustado el blog explicación de lo que estoy haciendo en las prácticas. Si ha sido así, no olvides darle el súper me gusta, compártelo o escríbeme abajo en comentarios qué es lo que opinas, si te gusta este formato de vídeo, si no. Recuerda decirme abajo si te gustaría tener ese vídeo de planificación de inmunología en mi caso, aunque como ya sabes, también lo podrás aplicar a cualquier asignatura que tengas tú. Así que nada, cerebritos, estudien mucho, sean buena gente y como siempre, nos vemos en un siguiente vídeo.